No fue hasta el día en que el prefecto de carabineros de Aconcagua, coronel Manuel Letelier, acompañado de la gobernadora provincial de los Andes, llegaron a la sesión del Consejo Municipal para plantear la posibilidad de instalar cámaras de televigilancia en el damero central cuando se tomó conciencia de la importancia del proyecto. Este viernes, y considerando que se trata de uno de los grandes anhelos que existen en la comuna en materia de seguridad, comenzó a dar sus primeros frutos, pues hasta la gobernación llegó el alcalde Mauricio Navarro y funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública para presentar el proyecto que busca a lo menos tener 15 puntos de grabación y cuyo costo es de aproximadamente 300 millones de pesos. Según comentó el alcalde, con este proyecto se busca atacar dos puntos que se consideran muy importantes. En primer lugar, la disuasión de la comisión de delitos y, por otra parte, cumplir una función comprobatoria que permitirá un rápido accionar de las policías en cuanto a la presentación de pruebas culposas. Por su parte, la gobernadora Edith Quirós valoró el proyecto que sin duda viene a entregar mayor sensación de seguridad entre los vecinos de la comuna. Nosotros hemos traído este proyecto, estamos proyectando que puedan estar instalándose a través del proceso de financiamiento estas cámaras durante el año 2013, de tal forma de lo mismo que ha ocurrido en el resto de la ciudad. Los Andes, gracias a Dios y al trabajo coordinado de todas las instituciones, es hoy de las pocas ciudades en Chile que ha ido permanentemente disminuyendo sus índices de victimización. Hoy estamos en un 17,9%, cuando el resto del país está en un 31%. Pero también nos interesa que esto, que es una realidad en el resto de la ciudad, lo sea en el centro de la ciudad. Es un sistema que ya está aprobado en la comuna de San Felipe y da unos resultados bastante exitosos en cuanto a la sensación de seguridad de las personas y poder bajar el índice de hechos delictuales. Hoy día, en esta presentación que ha hecho el alcalde, el municipio de Los Andes, hemos querido compartirlo con la Asociación de Comerciantes, con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, con Carabineros y obviamente con la Municipalidad, para que todos tengan el conocimiento de lo que estamos trabajando. El proyecto contempla que la central de operaciones de las cámaras de seguridad estén instaladas en la tercera comisaría de carabineros, pero con operadores externos contratados por el municipio, los cuales, de acuerdo a la iniciativa, serán salariados mediante los mismos recursos que buscan conseguir mediante el gobierno regional. La presentación del proyecto ante la gobernación busca generar también una alianza estratégica que permita conseguir los recursos que ascienden a 300 millones de pesos por un periodo de 2 años y que a futuro pueda renovarse. Para Carabineros tiene una importancia mayor en el sentido de que se encuentran instaladas, ¿cierto?, en el centro neurálgico donde nosotros hemos podido georreferenciar de que ocurre la mayor cantidad de delitos en la comuna. Por lo tanto, para nosotros es un apoyo importante en lo que respecta al tiempo de respuesta del delito, ¿cierto? Está comprobado que cada cámara correspondería más o menos a tener un carabinero, ¿cierto?, las 24 horas en ese sector. Por lo tanto, para nosotros, insisto, es un apoyo importante tanto para el tiempo de respuesta como para el valor probatorio que se le pudiese dar, ¿cierto?, a esa grabación y a la persona en particular que opera esa cámara. Sería un buen adelanto para nuestra comuna en niveles de seguridad porque estaban haciendo falta, ya que se habían cometido muchos delitos, y bueno, con esto se viene a darnos igualdad en condiciones de tecnología en seguridad. Y también hacer mención que sería un aporte a toda la comunidad andina, debido a que beneficiaría a la gente, a los peatones, al tránsito, al control del comercio ilegal y un conjunto de cosas que en el fondo se podrán ver con estas cámaras. La iniciativa podría estar terminada en el mes de octubre para ser presentada ante el gobierno regional, luego esperar la aprobación técnica hasta el mes de marzo del 2013 y comenzar la instalación durante junio, para que durante el mismo mes las cámaras ya estén en funcionamiento.